Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Idón Chivi. El doctor Idón Moisés Chivi Vargas es abogado. Dedicó 25 años de su vida a la lucha social contra el modelo neoliberal. Sus estudios en Derecho los realizó en la Universidad Técnica de Oruro. Su continua labor en investigación descolonizadora lo hizo merecedor al cargo de director de descolonización. Mi nombre es Idón Moisés Chivi Vargas, soy abogado indígena. Y bueno, vamos a compartir esta sesión. Un tema que es clave, que está en el debate contemporáneo, pero particularmente en las políticas públicas de nuestro Estado. Y previo a ello, hacerles una pequeña narración sobre quién soy yo. Tengo 25 años de lucha, de bloqueador, de huelguista, de investigador. Ingresé muy temprano a la resistencia contra el modelo neoliberal. Y bueno, una trayectoria que refleja más bien una relación permanente, una relación a veces muy tensa entre conocimiento académico y experiencia política concreta. Además, en un momento donde el modelo neoliberal había fracturado a gran parte de los compañeros, una buena parte de compañeros de izquierda se pasaron a la derecha, se pasaron a favorecer el modelo neoliberal. Me acuerdo mucho de ellos, con tristeza, porque fue una generación que había construido, que había desarrollado aspiraciones muy generosas con la dignidad humana. Así que la vida me lleva por derroteros. Inicialmente mis estudios en colegio particular, luego en un colegio fiscal, hasta rematar en un colegio nocturno, salir bachiller e ingresar a ciencias políticas, no acabar la carrera nunca, hice solo 1 año, pero después tomar derecho y acabar derecho en Oruro, en la Universidad Técnica de Oruro, y siempre en esa permanente tensión entre experiencia política práctica, debate académico, el tiempo de la resistencia, el tiempo donde aprendimos muchas cosas, porque aprendimos a que el modelo neoliberal era el resumen general de la historia colonial de Bolivia. Ciertamente también ha sido un tiempo donde las exigencias, la rigurosidad académica hace que desarrollemos algunos trabajos, algunas publicaciones. Pasado el tiempo de la resistencia, después de que en 2003 llegamos a la Plaza San Francisco, y lo echamos al Sánchez de Lozada, después de haber pasado por Patacamaya,
haber visto lo que ha ocurrido en Villa Ingenio, aquí en El Alto, descubrir que si bien La Paz es la capital política de Bolivia, El Alto es la capital política de La Paz, descubrir que habíamos llegado a un momento donde los sueños se abrían, tuvimos que esperar todavía el gobierno de Carlos Mesa y el gobierno de Rodríguez Belcé para ver cómo se construye dignidad. Y el 2005 ha sido una experiencia política enorme para el país porque el pueblo ya no votaba, decidía con su voto, porque ya no dejaba que unos cuantos partidos políticos se distribuyeran el poder. Entonces el 2006 va a iniciar un proceso mayor de exigencias todavía, pero también de despliegue de todos los aprendizajes que habíamos tenido durante la resistencia. La descolonización del sistema judicial, una de esas experiencias que se han traducido en varios artículos que están en la Constitución Política del Estado, la descolonización del Estado, que ahora estamos desarrollando, van a ser procesos, y lo repito, donde la reflexión académica va a estar siempre al lado de la experiencia política. Y eso ha sido en Chibi, un abogado indígena, más indio que abogado, con una experiencia que ha sumado permanentemente la relación entre teoría y práctica, una relación que por cierto es muy fructífera, que nos ha ayudado mucho y que hoy se expresa con los punteos que vamos a seguir para adelante en esta conversación. Hoy día vamos a profundizar el tema de la descolonización, viendo cómo este concepto se va creciendo, va adquiriendo sentido común, va adquiriendo fuerza política en dos momentos esenciales en la historia contemporánea de nuestro país. Un primer momento es precisamente el proceso de resistencia indígena que se va a abrir el 2001 hasta la expulsión de Sánchez de Lozada. Y un segundo momento importantísimo en la historia contemporánea es cómo este concepto se va a estructurar como discurso constitucional en la construcción de la nueva Constitución Política del Estado. Resulta que la caída del movimiento obrero por la relocalización, por eso que se inició y se ha conocido en nuestro país como neoliberalismo, pone en crisis la discusión política boliviana, pone en crisis la ciencia política, pone en crisis la movilización política. Y esta crisis hace que diversos grupos de izquierda, diversos grupos alternativos, movimientos indigenistas, grupos de trabajo y análisis político, vayan buscando una referencia, un momento de concentración política para desplegar energía y fuerza política. Ese debate se va a iniciar precisamente en el Congreso del Centro Obrero Boliviano en 1989, que se realizó en Oruro, donde el movimiento campesino va a poner en cuestionamiento la vanguardia, el vanguardismo obrero de la Central Obrera Boliviana. Y va a poner en cuestionamiento a la izquierda colonial, se le va a poner en cuestionamiento a un modelo de pensamiento todavía discriminador y excluyente proveniente de los mismos grupos de izquierda. Dos personas muy importantes van a jugar en este escenario: Félix Cárdenas Aguilar y el compañero Juan de la Cruz Vilca. Dos posicionamientos políticos muy claros frente a los mineros, frente a los fabriles, frente al movimiento del magisterio. Frente al trotskismo, frente a la izquierda, frente al comunismo. O sea, dos posiciones totalmente claras y transparentes que van a generar un debate tan duro y tan difícil que ese congreso va a tener que cerrarse casi a la fuerza. Va a tener que llegar a una especie de armisticio político porque ya el movimiento campesino había avanzado demasiado en su discursividad y en su proposición y en su visión de país. Este primer escenario se va a ir trasladando a los años 90, donde en las universidades van a comenzar a emerger debates académicos, debates teóricos sobre la matriz colonial de nuestra sociedad. Es decir, la matriz colonial que la tenemos todos, en realidad la tenemos en México, en Argentina, en Perú, todos sufrimos un grado de colonialismo de diferentes formas. Pero va a ser un debate que va a recuperar esencialmente
el concepto de colonialismo interno acuñado por el señor Pablo González Casanova en a los finales de la década de los 90, y que se va a reforzar en la década de los 70-80, con reflexiones como las de Fausto Reinaga en el caso boliviano, o se va a reforzar con discusiones como lo del movimiento universitario Juliana Paz en la universidad, o el MITCA o el MRTKL. Va a ir, ser un proceso de cuestionamiento esencialmente a la naturaleza colonial de nuestras sociedades. Una naturaleza invisible, por cierto, porque se nos ha educado, se nos ha enseñado que el colonialismo acaba en 1825. Entonces, toda la ciencia jurídica, toda la historia que se nos enseña en los colegios, la historia que se nos da en las universidades, va a pensar que el colonialismo acaba, para el caso boliviano, en 1825, para cada país en diferentes momentos políticos. Pero no ha sucedido tal cosa. Es decir, la naturaleza colonial de nuestras sociedades se ha trasladado por vía constitucional después de la Guerra de la Independencia. Se fueron los papás españoles, se quedaron los hijos criollos. Y toda la construcción colonial va a ser puesta en evidencia por este debate académico de los años 80, de los años 90. Se va a poner en evidencia inclusive el colonialismo al interior de la propia universidad, cómo funcionan los mecanismos de selección, y se va a comenzar a poner en evidencia cómo la naturaleza colonial se ha ido estructurando a lo largo y ancho de todo lo que se llama institucionalidad estatal. Frente a este proceso, frente a esto que llamamos colonialidad en términos de Aníbal Quijano, se va a ir construyendo el concepto de descolonización, es decir, un cuestionamiento a la colonialidad. Pero además un modelo de pensamiento que va a recuperar justamente en los años 90 también trabajos como los del señor Minolo, Aníbal Quijano del Perú, Castro Gámez de Venezuela. Se va a ver todo un debate, y en este momento inclusive hay un debate muy grande todavía en el propio seno del capitalismo mundial, en los Estados Unidos, en la Universidad de Duke. Hay todo un programa que está trabajando de descolonización. Pero ese concepto no solo viene del debate académico, como lo habíamos señalado, viene del debate político. Y va a ser la movilización que se inicia el 2001, la guerra del agua, las marchas de los campesinos, el cuestionamiento de don Felipe Quispe a la sociedad colonial cuando hablaba de nación aymara y nación boliviana, el cuestionamiento de otros académicos indígenas, de intelectuales no indígenas también, lo que va a hacer madurar el concepto hasta traducirlo en un concepto inevitable en cualquier debate político actual de la Bolivia que estamos viviendo en el siglo XXI. Pero no solo eso va a ocurrir en Bolivia, este concepto también va a tener un proceso de maduración en el Ecuador, un proceso donde se va a agarrar el concepto y se va a comenzar a desarrollarlo en otros niveles: educación, institucionalidad estatal, fuerzas armadas, policía. Se va a convertir en un concepto que se va a comenzar a impregnar en todo lo que llamamos, como lo había señalado, institucionalidad estatal. En Bolivia, entonces, los dos escenarios están en camino continuo, es decir, tanto en el movimiento indígena, que es el núcleo de la lucha anticolonial, y el debate académico, que se va a convertir en el núcleo de la construcción de políticas institucionales. ¿A dónde llegamos con todo esto? 2001, 2002, 2003, el proceso de resistencia, la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada, 2004, 2005, la transición entre Carlos Mesa de Rodríguez Belcé, y el 2006 la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente, en la Comisión Visión de País, nuevamente aparece este debate, esta tensión de cómo poder establecer una tarea esencial del Estado. El artículo noveno de la propuesta de mayoría va a hablar de la descolonización. El artículo sexto de la propuesta de minoría va a hablar también de la descolonización. Y lo va a hacer en un sentido en que se convierte en un fin esencial del Estado. Es la primera constitución, es el primer debate constituyente que va a agarrar esta figura política. Es decir, la descolonización no es un adornito que está dentro de la constitución, sino es el primer fin esencial del Estado, tal como está en el artículo noveno de la nueva Constitución Política del Estado. ¿Pero qué significa descolonización? Y aquí volvemos a los debates. Si la naturaleza colonial se ha impregnado en todo el quehacer institucional, se ha impregnado en la educación, se ha impregnado
los hábitos institucionales, se ha impregnado en los códigos de vida, en los proyectos de vida, lo que tiene que hacer el Estado es descolonizar. ¿Qué va a descolonizar? Todo. Tiene que descolonizar educación. ¿Por qué? Porque la educación funciona con un mecanismo que se llama geopolítica del conocimiento, donde los saberes del norte son, entre comillas, más importantes que los saberes del sur, donde la tecnología que se desarrolla en el norte es mucho más importante que la tecnología que desarrollamos en el sur. A esto se le llama geopolítica del conocimiento. Y es el primer lugar donde comenzamos a entender, con pasos prácticos, cómo debemos comenzar a implementar la descolonización. Pero otro lugar que descubrimos, el ejército. Pero otro lugar que descubrimos, la policía. Porque los mecanismos de mando son construcciones coloniales. Pero ¿dónde más encontramos la colonia? En toda la estructura del Estado. Sí. Por eso el presidente lo dijo en dos ocasiones, descolonizar el Estado desde el Estado. Pero ¿dónde también lo encuentras? ¿Encuentras la colonialidad? Lo encuentras en el sistema judicial. Todo el sistema, toda la estructura institucional del sistema judicial responde a una matriz colonial. Porque en 1825, Simón Bolívar lo único que hace es cambiar los lecheros de las puertas. A las antiguas audiencias y cabildos les llama cortes y juzgados. Y ordena además que estas cortes y juzgados, 15 días después de este decreto supremo del 15 de diciembre, el 21 de diciembre de 1825, va a ordenar que estas cortes y juzgados se regulen por las leyes de Cádiz de 1812. Y este mecanismo de colonialidad que vamos a sufrir en 1825 se va a reproducir muy claramente en la década de los 90, con la famosa reforma judicial. Una reforma judicial donde lo único que se hace es adoptar modelos foráneos sin recuperar los datos de la realidad, sin trabajar con las urgencias de la realidad. Colonialismo interno. Pero ¿dónde vamos a comenzar a descubrir con mayor profundidad también? El colonialismo económico. Y esto es muy obvio, por eso hablamos de imperialismo. Entonces, vamos a comenzar a descubrir todo lo que hace a la porosidad institucional, que todo lo que hace a la construcción del Estado-Nación Bolivia o de la formación social boliviana, está impregnado de colonialismo interno, que por lo tanto la tarea principal es la descolonización. Esta suma de debates académicos, de los debates políticos del movimiento indígena, de los debates académicos de no indígenas, pero también con esta misma discusión, nos van a dar un momento donde tenemos que detenernos a pensar. Y bueno, si es un fin esencial del Estado la descolonización, tal como lo dice el artículo 9 de la Constitución, ¿cómo construir políticas públicas en este nuevo escenario de comprensión política? ¿Por dónde partir? ¿Por dónde desarrollar mecanismos de descolonización? Entonces, el Estado tiene una enorme experiencia ya en este momento, una experiencia que merece la pena cuantificarse. Merece la pena valer cuánto estamos gastando en la descolonización. Tenemos la experiencia del CENCAP en la Contraloría General del Estado Plurinacional, la propia experiencia de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, tenemos la experiencia del SAPSI, del Programa de Residentes Médicos. O sea, son experiencias prácticas que han ido trabajando a partir de la sabiduría indígena sin desconocer el saber occidental, el saber universal, porque también el saber universal tiene cosas muy buenas. Entonces, se va haciendo una especie de diálogo de saberes de modo permanente. Otros niveles institucionales que podemos ver en la actualidad estatal. El Viceministerio de Justicia Indígena, el Viceministerio de Justicia de Economía, más bien de Planificación Estratégica y Plurianual. O sea, tienes todo un nivel de institucionalidad que, como nunca en la historia de América Latina, está enfrentando el problema a partir de aprendizajes propios. No hay libro del Banco Mundial, no hay libro del FMI, no hay recetario del Banco Interamericano de Desarrollo. Todo lo que está haciéndose hasta el momento es aprendizaje, coordinación de mecanismos. Se ha avanzado en varios niveles. En el nivel del universitario se ha avanzado, se ha profundizado el debate, se ha avanzado en la comprensión de la propia estructura del Estado, lo que podemos llamar su porosidad institucional. Se ha avanzado en algunas medidas prácticas de descolonización, pero todavía son esfuerzos pequeños,
que están comenzando a caminar, y este es un proceso, es una marcha donde, como dice Miguel Peña, la acción del Estado se convierte en un debate permanente, interno, intenso además. La construcción reciente de las leyes del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, nos muestra la tensión entre continuidad colonial y Estado plurinacional, entre Estado plurinacional y Estado colonial. O sea, hay una tensión muy fuerte todavía. No se ha podido resolver esa tensión, no se lo va a resolver de la noche a la mañana, no es este el momento. Estamos viviendo en Bolivia un periodo de transición, un periodo especial, un periodo donde estamos enfrentados al interior del propio gobierno con estas dos visiones de mundo, visiones de país. El Estado colonial, que no acaba de morir, y el Estado plurinacional, que está dando sus primeros pasos. La construcción de estas últimas, de las principales 5 leyes del Estado boliviano, es el ejemplo más claro y más transparente de cómo está sucediendo esa tensión, de cómo los argumentos de la colonialidad judicial, ahora travestidos de discurso técnico, constitucional, etc., sigue siendo la máscara del colonialismo, sigue siendo un efecto perverso del cual espero que muy pronto podamos salir. Y estamos viendo cómo el Estado plurinacional está construyendo argumentos paulatinamente. Es una experiencia nueva, única en toda América Latina, la del caso boliviano. Y es en ese escenario donde se está desarrollando este debate, esta construcción institucional, este escenario de académico, político, este escenario donde lo fundamental está en construir una sociedad justa, porque descolonización, y aquí cerramos un primer momento, tal como dice la Constitución, es un fin esencial del Estado para construir una sociedad justa y armoniosa. Construir una sociedad de verdaderamente hermanos, y para hacer eso, toda la energía del Estado, los 20 ministerios, la universidad, el ejército, la policía, las fábricas, toda la energía del Estado tiene que invertirse en eso, en construir una sociedad justa, en liquidar toda forma de discriminación, porque toda forma de discriminación es colonialismo interno. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bueno, entonces vamos a recapitular. Bolivia, América Latina, la India, el África, venimos de una, tenemos una característica colonial que es difícil negar desde la evidencia histórica, desde la evidencia académica, y que el gran problema de nuestros países es precisamente ese, su naturaleza colonial. Esa naturaleza colonial se expresa en todos los ámbitos de vida: la institucionalidad estatal, la educación, los hábitos, los proyectos de vida. Prácticamente todo está impregnado de colonialismo interno. Pero ese colonialismo interno se expresa básicamente como discriminación. En términos prácticos, si queremos ver colonialismo, tenemos que buscar cualquier lugar que haya discriminación. Pero más allá de ello, de la discriminación por el color de la piel, por el grosor de la billetera, hay una discriminación que se construye desde el propio Estado. Y sucede que en el seno del Estado se genera una especie de misión ideológica, un excedente ideológico que también genera procesos de discriminación. Es decir, hay un excedente ideológico de un Estado que es colonial en sí mismo. Hay un excedente ideológico en los mecanismos de enseñanza universitaria, en los procesos de selección. Solamente, si vemos, hacemos una tabla de quienes estudian ciencias exactas o ciencias duras con relación a quienes estudian ciencias sociales, nos podemos dar cuenta
cómo el Estado, la educación, selecciona a unos para un tipo de educación, a otros para otro tipo de educación. En la experiencia reciente de los últimos 4 o 5 años, nos hemos hecho una pregunta permanentemente. ¿Por qué tenemos más científicos sociales de origen aymara, de origen quechua, que tener científicos en ciencias como química, como astronomía? Entonces, hay un proceso de selección de qué carreras estudiar y qué carreras son útiles para el Estado. Nos damos cuenta, y esto lo dice el vicepresidente, que hay menos estudiantes habilitados para la administración del Estado de origen aymara, de origen quechua, y que hay más estudiantes de origen urbano, de clase media alta, habilitados para enfrentar la administración pública. Es un proceso que se nota muy rápidamente. Es lo primero que el vicepresidente descubre a un año de la gestión. Pero más allá aún todavía, ¿qué cosa le da consistencia al colonialismo o a la colonialidad? ¿Dónde se expresa con toda su crudeza? En 2 niveles, racismo y patriarcalismo. Esto es lo fundamental, porque va a ser los mecanismos de selección por el color de la piel que hace pensar a unos que son inferiores y a otros que son superiores. Hay una especie de una sociedad acomplejada, como diría Félix Cárdenas, una sociedad de acomplejados, donde unos se sienten superiores y otros se sienten inferiores. Y esto es un proceso de colonización y es subjetiva. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tiene que visibilizar las relaciones de discriminación. Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo descolonizas de estas experiencias prácticas concretas? Visibilizando relaciones de discriminación racial. Pero además tienes que visibilizar las relaciones de dominio de orden patriarcal. Y eso es un proceso donde los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Porque la primera forma de agresión, más bien de construcción social que sufrimos los seres humanos, viene por estos dos lados, racismo y patriarcalismo. ¿Cómo hacemos que aquello que parece lógico, normal, natural, no sea ni lógico, no sea ni normal, ni sea natural? Visibilizando esas relaciones de poder. En el caso del patriarcado, visibilizar cómo el Estado está construido sobre una imagen masculina. Pero además, cómo el patriarcado se expresa como relaciones de poder. Visibilizarlo, mostrarlo, poner en evidencia cómo está funcionando el patriarcado. Igualito, visibilizar las relaciones de discriminación por el color de la piel. Aquello que hoy se ve como natural, mañana con nuestros hijos ya no tendrá que ser ni natural, ni normal, ni lógico. Y ahí juega un papel muy importante la educación. No hace mucho tiempo atrás, yo veía cómo mi sobrina invisibilizaba a una mujer indígena. Y de la forma más simple, no le llamaba por su nombre, le decía, oye, le quitaba su nombre. Es una forma de discriminación racial. Pero tanto para mi sobrina como para la compañera, esto era normal. Así siempre será. Lo que tenemos que hacer desde el Estado es convertir esto, visibilizarlo. No hace mucho, hace 3 semanas atrás, un diputado de Convergencia Nacional le ordenaba a una compañera diputada del Movimiento al Socialismo que le pasase 2 panes, de un modo además grosero. Pero tanto para el diputado como para la señora, en ese momento se arma un espacio de tensión, una tensión que muestra en escenario, a todos los que estamos sentados en ese momento, ahí sentaditos en la mesa, nos muestra un escenario donde se evidencia la discriminación en toda su crudeza, con toda la majadería, porque fue una cosa muy dura. El diputado no lo sentía así. Cuando se dio cuenta de que todos poníamos en cuestionamiento su acción, recién reacciona con un disculpas, con un disculpe, por favor. Entonces, las relaciones de poder muchas veces se naturalizan, se convierten en algo normal, en algo lógico. Son esas relaciones de poder las que tenemos que desestabilizar. Visibilizarlos, desestabilizarlos y transformarlos. Es la única forma en que Bolivia, como un primer ejemplo para América Latina en este proceso de transformación que nos lleva al vivir bien, al Estado plurinacional, va a comenzar a verse a sí misma ya no como una sociedad colonial, sino como un Estado plurinacional.
Es un proceso que va a ser largo, que va a ser lleno de aprendizajes, que nos va a mostrar cuán marcado está el acento colonial en nuestro país, pero también cuánta voluntad desde el Estado tenemos para cambiar ese carácter colonial, es decir, descolonización. Por eso es muy importante ver el proceso de descolonización como un proceso en marcha, tal como lo diría el Che. Es un proceso en marcha donde se hace todo a mano y sin permiso. O sea, se hace construyendo, aprendiendo. Todos los días descubrimos algo nuevo, todos los días estamos encontrando cómo funciona el racismo, el patriarcalismo. Y todos los días vemos también que este proceso que ha iniciado el Estado boliviano es un proceso que tiene costos. La descolonización tiene costos. No va a ser una tarea que no va a generar costos. Está generando costos al Estado. Que tengas 10 empleados públicos en un ministerio, en la Contraloría General de la República, del Estado plurinacional más bien, que tengas un viceministerio de descolonización con 40 empleados públicos, servidores públicos, que tengas un viceministerio de justicia indígena con algo también de 40 servidores públicos, que tengas un viceministerio de planificación estratégica, te está costando plata, te está costando dinero al Estado boliviano. Y lo que tenemos que hacer inmediatamente entonces es saber cuánto de plata nos está costando este proceso de descolonización. La Escuela de Gestión Pública, un claro ejemplo de un proceso de descolonización que cuesta plata, porque además es una escuela de gestión pública que va a formar, que está formando nuevos mecanismos de comprensión de lo que es un servidor público. Ya no es el servidor público, el hombre o la mujer calificada profesionalmente solamente, sino son otros compañeros y compañeras que lo único que tienen en su vida es una enorme experiencia de lucha. O algunas compañeras constituyentes que lo único, que su mayor título es haber sido constituyentes y haber fundado este país, como en el caso de otra unidad que tenemos en el Viceministerio de Descolonización, una unidad de despatriarcalización. Y despatriarcalización no es lo mismo que igualdad de oportunidades o igualdad de género. Despatriarcalización es un enfrentamiento directo con las relaciones de poder de orden patriarcal, con esas relaciones sociales de dominio. Entonces, son aprendizajes, son caminos que se están abriendo, son senderos que estamos comenzando a vislumbrar para, vuelvo a recalcar esto, construir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación, sin exclusión, y consolidar las identidades plurinacionales, es decir, consolidar el Estado plurinacional. En suma, descolonización no es un adorno que está en la Constitución, no es una palabra extravagante que está en la Constitución, es una tarea esencial del Estado boliviano en lo que viene de estos 50 años o 100 años por delante. Porque aquello que se ha consolidado a lo largo de 5 siglos no se va a destrozar en 1 año, en 2 años, en 3 años. Va a ser un proceso que todavía nos va a exigir mucho de creatividad humana, mucho de inversión económica, mucho de construir dignidad. ¿Hacia dónde vas con la descolonización? Está bien, consolidar el Estado plurinacional. ¿Qué es el Estado plurinacional? Es el vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Construir dignidad. Llegará un momento en que ya no nos preguntemos, ya no nos hagamos preguntas sobre por qué hay la discriminación racial, que sea muy normal que nos veamos entre iguales, aunque el color de la piel sea diferente, seamos un planeta con 1000 colores, pero no va a valer el color de la piel, va a haber nuestra creatividad humana, nuestro despliegue de energía para tener una sociedad justa. En ese momento la Constitución habrá cumplido su compromiso, la descolonización será un concepto que ya no sea muy importante, que sea un concepto que merezca cierta atención arqueológica por parte de algunos juristas de aquí a 100 años, pero que haya costado, armar un proceso que en el mundo entero también se está armando ya. Solo para conocimiento, en las Naciones Unidas se habla mucho de descolonización, y no de estos últimos años solamente, ya desde los años 40, desde los años 50, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, los años 60, hasta en este momento existe un comité de descolonización donde Bolivia es parte integrante también, pero se está hablando en el marco de los países que están buscando su independencia.
Nosotros conocemos la descolonización en Bolivia como un otro escenario, un escenario de descolonización de las relaciones sociales de poder. Es una descolonización interna. Y las Naciones Unidas han aceptado finalmente que el colonialismo es el peor problema que ha sufrido la historia de la humanidad. Y por eso hay un instrumento normativo que se llama Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que no es una declaración que lo hayan firmado los indígenas, lo han firmado los estados. Los estados han aceptado entonces, 140 de los 192, han aceptado que el colonialismo es un gran problema para nuestras sociedades. Lo es en Bolivia, lo es en el África, lo es en la India. O sea, venimos de una tradición, de una más bien naturaleza colonial, que hoy en día estamos enfrentando, y con éxito en el caso boliviano, pero con mucho de aprendizaje todavía. ¿Cuál es el papel de nosotros los ciudadanos en este proceso de descolonización? Ya hemos hablado de que el Estado tiene un fin esencial, que es la descolonización para constituir una sociedad justa y armoniosa. ¿Cuál es el papel que ahora jugamos los ciudadanos? Sí. ¿Qué mecanismos desarrollamos para profundizar la descolonización? Un mecanismo muy importante es la participación ciudadana, es decir, el involucramiento de toda la energía de la sociedad, de la señora de la esquina que vende el pancito de la tienda, la señora de la tienda de abarrotes, la señora que nos vende el kilo de carne, el taxista, el chofer del bus, el profesor, el abogado. Tenemos la misión de iniciar un proceso de involucramiento social, de participación ciudadana, porque es nuestra participación la que va a permitir desarrollar más y mejores experiencias. ¿Para qué? Si algo no le gusta al poder es que le controlen. Y lo más importante entonces se llama ahora en Bolivia control social. Y es un mecanismo constitucional además, que en este momento también está en una pugna, en un debate, en una tensión dentro de cómo va a ser el mecanismo de control social al interior del Estado, cómo va a participar la ciudadanía. Unos piensan que debería depender de un ministerio, otros piensan que debería depender de los propios organizaciones sociales. Y es una pugna entre dos proyectos de ley, el que ha trabajado la ministra Suxo y el que ha trabajado el compañero Isaac Ábalos. Hay una tensión en cómo se comprende el control social y la participación ciudadana. Es una pugna porque al poder, en su forma colonial, no le interesa ningún mecanismo de control. Lo que le interesa es desarrollarse exclusivamente como poder. Pero por el otro lado, los ciudadanos necesitamos ejercer control sobre el Estado, ejercer control social. Pero los mecanismos parecen ser cada vez mucho más grandes. Tienes un montón de organizaciones sociales, pero hay mucha gente que prefiere no involucrarse en los temas políticos, hay muy poca cultura de participación política en ese sentido, pero además la vida cotidiana nos aprieta de tal forma que no estamos acostumbrados, no tenemos prácticas de control social que sean permanentes, continuas, que además no tengan intermitencias. O sea, ese va a ser otro camino de aprendizaje en el proceso de profundización de la descolonización. Si ese es un problema ya que tenemos como Estado, que no logramos resolver todavía a través de las dos formas de anteproyecto de ley que se han presentado, ¿qué otros problemas tenemos? Tenemos problemas de comprensión de los propios servidores públicos en lo que es la descolonización. Para muchos es una palabra folclórica que está muy bonita por ahí, para muchos es una categoría que no refleja nada. Alguna ministra lo dijo. En media página ya está resuelto el tema de descolonización. Y es que es esa falta de comprensión del aparato público, de los servidores públicos, porque este concepto, si bien ha desarrollado niveles académicos de discusión, no es un concepto que está acabado, no es un concepto que sea impregnado en todo el debate de los servidores públicos. Va a ser una experiencia novedosa que cuando no se la comprende, pues se la desecha. En ese contexto, es importante comenzar por un proceso
de consolidación del artículo 9 de la Constitución Política del Estado. Es un proceso donde los servidores públicos, hombres, mujeres, no importando la edad, tengamos una idea clara sobre lo que dice el artículo 9 de la Constitución. Es un fin esencial del Estado constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización para construir una sociedad, o más bien consolidar las identidades plurinacionales. ¿Y qué es la descolonización? Y aquí va la reflexión para los servidores públicos, es la inversión de toda nuestra capacidad humana, de toda nuestra creatividad humana, para que no tengamos niños en la terminal, las señoras que están en la terminal, para que los niños estén en la escuela y jugando como debe ser, los adolescentes estén en los colegios, los jóvenes en las universidades y los adultos estén trabajando. Entonces, descolonizar es prácticamente todo, es atacar todo lugar donde se exprese un minuto de discriminación, un acto de discriminación. Como diría el Che, sentir una enorme indignación con cualquier acto de injusticia. Y ahí viene el proceso de descolonización. Para cerrar entonces el debate que hemos abierto para recapitular permanentemente, porque es algo que tiene que grabarse. Si el proceso colonial ha sido un proceso de más de 3 siglos, un proceso donde todas las formas de discriminación se han impuesto, pero particularmente las raciales, la discriminación racial, la discriminación por el color de la piel, la visión de que lo blanco es bueno y lo moreno es malo o vulgar, para acabar con todos los mecanismos que el colonialismo nos ha dejado, nos ha heredado, como el control, como la forma del Estado, la educación, las leyes, la justicia, para acabar todo eso nos va a costar un largo trecho, a ustedes, a nosotros también, un largo trecho de aprendizajes, de descubrimientos, de hallazgos, porque sobre la colonialidad del sistema no está escrito, no está acabado de escribir nada todavía. Ustedes me dirán entonces, ¿y en los Estados Unidos hay colonialismo? Sí, están colonizados por la lógica del capital, por la lógica de la globalización. El proceso de descolonización también tendría que llegarles a ellos, porque el capitalismo es el colonialismo más grande que ha conocido la historia de la humanidad. De hecho, para algunos académicos, puede existir capitalismo sin colonialismo, pero no puede existir colonialismo sin capitalismo. Para llegar al artículo 9 de la Constitución Política del Estado, cuyo inciso primero establece la descolonización como un cimiento de una sociedad de iguales, tuvo que haber un debate intenso. No fue fácil. De hecho, las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Constituyente tenían dos visiones de mundo diferentes, particularmente la que planteaba Podemos con la que planteaba el movimiento al socialismo. De hecho, los juristas del lado de Podemos se escandalizaron cuando escucharon la palabra descolonización, porque nunca les interesó ese debate. De hecho, para ellos Bolivia era un país moderno, liberal, era un país que tenía que construirse para un desarrollo, y el desarrollo se llamaba neoliberalismo, o se llama todavía en su cerebro neoliberalismo, globalización, todo un esquema mental que no concebía la descolonización como un fin esencial del Estado. ¿Dónde estaba concentrado el debate? Estaba concentrado entre el movimiento al socialismo y Pacha Insurgente, o Izquierda Insurgente ahora. El movimiento al socialismo, que planteaba la descolonización para consolidar las identidades plurinacionales, y Concertación Nacional, que planteaba, que luego fue Partido Insurgente, Concertación Nacional, que planteaba la descolonización como un cimiento para la sociedad de iguales. Estos dos conceptos se juntan, se fusionan, se funden. Los fundimos en pleno proceso en la primera comisión técnica que ya se había armado. Es decir, habíamos llegado a un primer acuerdo político entre iguales. A la derecha jamás le interesó el concepto, de hecho, era un concepto extravagante para ellos, no propio del constitucionalismo, y ya lo había dicho hace rato, el constitucionalismo desde una perspectiva crítica no es más que la máscara del colonialismo, y esa máscara está ahí todavía vigente ahí.
frente a un constitucionalismo emancipatorio que estamos construyendo en Bolivia y en América Latina. Entonces, el concepto de descolonización va a ser un eje de pugna entre el sector representado por Félix Cárdenas y el sector representado por Raúl Prada. Un enfrentamiento donde era más rico la argumentación, una argumentación que profundizaba los debates y que además expresaba todo el desarrollo político de la Bolivia del siglo XXI. Concentraba la experiencia indígena, la experiencia dentro del movimiento indígena de Félix Cárdenas y concentraba la experiencia teórica y académica de Raúl Prada. Y los debates eran muy lindos en ese sentido. Pero ¿qué era lo que más nos preocupaba? Ya dejando de lado los debates, la riqueza teórica, la riqueza práctica, lo que nos interesaba era el papel que iba a jugar este artículo dentro de la Constitución. Y ese papel se va a dilucidar específicamente como un fin esencial del Estado. Eso no lo habíamos definido de esa forma. Eso fue siendo el resultado de un debate de la Comisión Técnica que establece los principios, fines y funciones, principios, fines, funciones y valores del Estado boliviano. Y estos artículos, que son las bases fundamentales del Estado del 1 al 12, son artículos que no se discuten, lo que dirían los constitucionalistas. Son el núcleo pétreo de la Constitución Política del Estado. Son los artículos que dinamizan toda la fuerza del Estado. ¿Y qué encuentras aquí entonces? Encuentras un compromiso práctico, una voluntad histórica de los constituyentes para asignarle al Estado boliviano funciones que no había tenido hasta ahora el Estado. Es decir, hasta ahora, hasta más bien la aprobación de la Constitución, habíamos vivido dentro de un Estado hipócrita, con leyes hipócritas y funcionarios igualmente hipócritas. O sea, se prometía lo que no se iba a hacer. 1825 va a iniciar esa historia, pero no solamente en Bolivia. Desde la Revolución Francesa, los principios de igualdad, libertad, fraternidad, son principios que al capitalismo no le interesan para nada. Por eso es que tenemos un sistema jurídico que te da muchos derechos y pocas garantías de su efectivización. Si vemos nuestra Constitución en ese marco de la descolonización constitucional, vamos a encontrar 5 artículos, seis artículos, el 15, 16, 17, 18, 19 y 20, que no debieran llamarse derechos fundamentales, sino obligaciones fundamentales del Estado. Es el primer proceso de descolonización del lenguaje constitucional. Pero hemos ido más allá. El que hayas asignado a la justicia indígena el mismo rango jerárquico que la justicia ordinaria es otro proceso de descolonización de la misma Constitución, de todo lo que llamamos el lenguaje de los constitucionalistas. Entonces, la experiencia de visión de país con el artículo 9 se va a trasladar al debate sobre derechos, deberes y garantías, al debate sobre sistema judicial, al debate de la economía plural. Es decir, se va a comenzar a desparramar la descolonización en clave de economía, de educación, pero se va a comenzar a desparramar al interior de la misma Constitución Política del Estado. Y eso era quizás el resultado mayor de un debate que fue truncado porque la derecha jamás quiso discutir. Quería hacer fracasar el proceso constituyente. Felizmente el proceso constituyente ha avanzado, se ha quedado la descolonización como un concepto que hoy muchos juristas en el mundo entero admiran.